Kimba, Kimba, ¿notaron la diferencia? Totalmente. La diferencia está en la chim. Kimba, tipo de sandalia usado por las mujeres calentanas, sobre todo de algún lugar del país en que hace mucho calor para tener sus piecitos muy al descubierto. La Kimba va acompañada particularmente de Deo Pies o Efficient. Porque por lo general la Kimba da pecueca. El próximo lunes desarrollaremos la palabra pecueca. Fui forúnculo. ¡No! ¡Forúnculo! No, ¡odas! ¿Qué? Es viernes. ¿Trabajar? Después de conocer su significado, algunos ejemplos utilizados en el día a día. Pobre vieja. Se ve que la encendieron a Kimba por la noche. Esta frase se usa cuando cogen a alguien a Kimba. La descubrirás porque fue tanta la Kimba que le dieron que caminará como un vaquero al otro día. ¡Ay! Metió las Kimbas y ahora no sabe quién de los siete va a ser el padre. Esta frase está bien utilizada, se puede usar siempre y cuando usted la tenga suficientemente clara. Cuando dicen que metió las Kimbas para que hicieran lo que tenían que hacer, se trata de que efectivamente ella guardó las Kimbas en el closet mientras le hacían el amor. ¿Qué bobo para darle Kimba a ese carro? ¿Al carro? No está bien usada, pues si la Kimba, si usted le da Kimba al carro, se puede fracturar el dedito gordo. Pobrecita la nonita, estiró las Kimbas. ¿Por qué con mi abuelita? Aplicable 100% a cualquier abuelita del país, sobre todo si se mantenían Kimbas. Y si le alcanza el giro que le puede mandar un nieto cualquiera para comprarse unas buenas Kimbas. Soy Forúnculo. El próximo lunes estaremos con más de las definiciones, las palabras y más, y todo lo que a ustedes se les ocurra. Recuerden, para mandar sus consultas, escríbanme a www.culitorico.com. No entiendo de qué se ríen, es mi apellido. Nunca lo había dicho al aire. Por un culo rico. Muchas gracias. O síganme. Síganme en Twitter. Síganme. Yo siempre quiero ir adelante cuando me sigan en Twitter. No se preocupen porque a veces puedo frenar. En la cama me voy a quedar.